6 de la mañana con 54 minutos, continuamos con más en La Revista para hablar de las determinaciones en torno a las clases para este próximo año 2021. Para hacerlo hemos invitado al director departamental de la educación, está con nosotros Gilberto Molina, perdón, muy buenos días, bienvenido a La Revista. Finalmente, ¿qué va a pasar el próximo año con las clases, director? Gracias, buenos días. Bueno, ya se ha tomado determinaciones importantes, una de ellas es que la ley Avelino Signani está en plena vigencia. Después, sobre las clases, se va a dar inicio en la gestión 2021 a través a distancia, semipresencial y presencial. ¿De qué depende eso? Bueno, lo ha dicho el señor ministro hace unas horas en una entrevista, de que va a depender de que la pandemia esté moderada, esté todo normal. Porque si hay un rebrote y se eleva el número de contagios, entonces el Ministerio de Educación va a estar atento a lo que diga el Ministerio de Salud. ¿Pero cada región va a determinar qué tipo de clases aplicar? ¿O todas van a aplicar esas clases en diferentes momentos? Se ha pedido en el encuentro pedagógico que se respete el contexto, la realidad de cada unidad educativa, de cada distrito escolar. Entonces, acá en el departamento de Santa Cruz, ¿podría aplicarse unas escuelas con clases presenciales, otras con semipresenciales y otras a distancia? Así es, así es. Hay lugares, digamos, donde no ha llegado la pandemia, puede, sobre todo en el área rural dispersa, que las clases pueden ser presenciales. ¿Y eso quién lo definirá? ¿Ustedes como Dirección Departamental de Educación? Nosotros, o sea, todo viene en coordinación con el Ministerio de Educación. Nosotros informamos permanentemente al Ministerio de Educación, ¿no?, sobre qué está pasando y cuál es la realidad del departamento. Y decía que la ley Avelino Signani se mantiene este próximo año. ¿Eso implica un tema de horarios de estudio, de cantidad de días de estudio? ¿Cuándo comenzarían las clases? ¿Cuándo finalizarían? Así es. O sea, todo lo que está establecido en la ley va a continuar. Por ejemplo, se había cambiado el PSP, ¿no? Se lo había llevado a trabajar la ley 348. Ahora cada distrito escolar será autónomo en su decisión. El PSP, el proyecto socioproductivo, se ha acordado que entra de nuevo en plena vigencia y cada distrito escolar va a decidir qué política trabajar. Sobre todo, va a ir basado a valores. ¿Y con respecto al calendario escolar? Con respecto al calendario escolar, de la misma manera. Si no tenemos ningún contratiempo, el calendario escolar es de 200 días. ¿Y cuándo comenzarían las clases? Las clases comenzarían el primer día de febrero. ¿Y se mantiene la modalidad trimestral como estaban solicitando? Exactamente, eso es muy importante, se ha llegado a un acuerdo muy importante. Por unanimidad se pidió continuar con las clases trimestrales. Y el primer trimestre será para la nivelación de los estudiantes por lo que ha pasado en esta gestión 2020. Por lo que no pudieron pasar clases esta gestión 2020. Entonces implica que lo que estaba planificado para el 2021 va a estar, no sé, perjudicado de alguna manera por este primer trimestre, que van a tener que nivelar lo de esta gestión que finaliza. Claro, lo que pasa es que se va a hacer una dosificación de contenido. O sea, el profesor tiene que hacer una elección. Si hay 20 contenidos para trabajar en matemática durante la gestión, ya trabajará 15, ¿no? Entonces él hará la selección de esos contenidos para que no se sienta mucho, digamos, ¿no? Claro. ¿Va a haber un arrastre entonces de esto que quedó pendiente el 2020 en la gestión 2021 y tal vez recién completarlo en la gestión 2022 con estas nivelaciones en los primeros trimestres? Bueno, siempre se hace una evaluación al final de la gestión. Entonces, se hace una evaluación y se ve qué es lo necesario, qué es lo que hay que hacer. Es como lo que ha sucedido hoy, digamos, ¿no? Se ha hecho una evaluación y se ha visto que es necesario hacer una nivelación de los estudiantes. El Ministerio de Educación
ha planteado ya un documento importantísimo para hacer la nivelación y ha sido aceptado y aprobado por el encuentro pedagógico, por todos los participantes. El tema es un texto didactizado ya con actividades en las diferentes áreas para que se va a trabajar en el primer trimestre de nivelación. Esto le va a llegar a todos los maestros. Perfecto. Hablemos ahora de las libretas. Ya se están entregando. ¿Qué notas se está poniendo a los alumnos que finalmente no pasaron clases y no tenían la obligación de dar exámenes? Bueno, ya las libretas se están imprimiendo, ya se está haciendo la entrega. De dos trimestres se ha puesto las notas del año pasado, ¿no? Y de un trimestre se ha puesto el trabajo que hicieron los maestros este año. Entonces, ¿No es que se le pone las mismas notas a todos? O sea, no se le pone las... se le repite su nota. Su nota del primer trimestre. Gilberto Molina el año pasado ya tuvo 70 en matemática, ¿no? En primer año de escolaridad, el primer año de secundaria, por decir. Entonces este año me la repiten esa nota. Ya se ha repetido de dos trimestres. De un trimestre los maestros han evaluado ese poco trabajo que hicieron. Y ahí con eso se promedia ya. Con eso se promedia. Ahora, ¿qué ha pasado con los alumnos que no han aparecido, que han tenido dificultades? Los que más han tenido, porque todos han tenido dificultades, ¿no? Entonces, los que más han tenido dificultades, se le pone la nota mínima. ¿Qué pasa con los que perdieron materias el año pasado, con los que repitieron cursos y perdieron el año? Por eso, se le pone la nota mínima. O sea, ¿repiten nuevamente este año? No hay repetición. La nota mínima pasa, ¿no? Claro, todos pasan, la nota mínima, porque el decreto dice que no hay reprobación. Ya. ¿Y qué pasa con los mejores alumnos, aquellos abanderados que recibían incluso premios, becas? Becas sí hay, se han distribuido becas y se van a distribuir becas de estudio. Lo que todavía está trabajando el Ministerio de Educación son los 1.000 bolivianos de incentivo. Eso. Que en los próximos días seguramente ya va a salir. ¿Los 1.000 bolivianos entonces dice que se entregan cuándo? Eso todavía no se sabe. Están trabajando el Ministerio de Educación sobre eso. Perfecto. Entonces, ¿qué queda en estos momentos por hacer a los padres de familia? Por favor, hábleles. Bueno, a los padres de familia, ¿no? Que sigan trabajando, apoyando a sus hijos, ¿no? Que lo mantengan ocupados, especialmente ahora en este tiempo de la pandemia, tienen que estar a buen resguardo y haciendo prácticas, repasando sus cuadernos, ¿no? Para que así, cuando empiece la gestión escolar, ya puedan encontrarse en una mejor situación, ¿no? El problema en muchas casas fue el acceso a internet, ¿de eso se habló? El acceso a internet, lo ha dicho claro el ministro de Obras Públicas, habrá internet gratuito. Ese también es otro acuerdo que se ha tomado, han pedido que incluso salga una ley nacional. Uh-huh. Eso lo plantearon los padres de familia de Oruro en una mesa, de que haya una ley nacional para obligar a los municipios a cumplir con lo que establece la ley. Y otra cosa importante también que habló el señor ministro es de que se va a buscar la forma de declarar en estado de emergencia la educación. ¿Por qué no? Si se declara en emergencia, se ha declarado la salud, que es muy importante, desde luego estamos totalmente de acuerdo. Se declara desastres naturales, ¿por qué no declarar, ha dicho, ¿no?, en estado de emergencia la educación? Lo que significaría buscar mayores recursos, porque fíjese usted, Jimena, en esta gestión, Gabriela, los recursos de Gabriela, los recursos de educación han sido gastados en la pandemia. ¿Internet va a ser gratuito en los colegios? En los colegios, también. ¿Y esa será tuición de la alcaldía? También el ministro de Obras Públicas ha dicho públicamente, ustedes lo han escuchado, de que también a través del Estado habrá internet gratuito para los estudiantes. Pero son tres instancias que deben coordinar: el nivel central, el nivel departamental y los municipios, ¿no? Porque los municipios tienen la obligación en el marco de la ley
070 de su artículo 80 lo dice, ¿no? De dotar de todos los materiales a las unidades educativas, entre ellos ahora tiene que ser el internet también. Ok. Este encuentro pedagógico ha determinado el inicio de clases, pero ¿garantiza la continuidad de las clases hasta fin de año o habrá encuentros pedagógicos cada cierto tiempo para ir viendo la situación de la pandemia? No, sino lo único que puede parar las clases es un rebrote de la pandemia. No hay otra cosa que pueda parar la que supuestamente es inminente, por eso le pregunto. Mire, nosotros somos optimistas en este caso, ¿no? Pensamos de que la pandemia no va a avanzar. Pero si así fuera, ya lo dije anteriormente, se va a escuchar lo que diga el Ministerio de Salud. Perfecto, director, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos mantendremos atentos entonces a lo que ocurre el 2021 con las clases en el país.